Dar la conferencia emocionalmente, dice que no está preparada para dar la charla. ¿Sabes que ha puesto una denuncia falsa? Te lo demuestro, Juan. Yo en eso no me puedo. Yo sí te meto, te tengo las de... Viene aquí de experta y es suficiente, es experta porque ella es denunciante en falso. Bueno, pues por eso está pidiendo. Pues, puede ser, pero. Tiene miedo aquí a decir la verdad, venga, que lo diga. Tú no me preguntas, yo me callo, solo tú no preguntas, Juan Ramón. No habrá charla, sí, no. Juan Ramón me decepciona mucho. Pero que quieres que suspendamos la charla. No tiene nada que ocultar. Y yo de entrada ya. Yo no tengo nada que ocultar, ya sé. Sí, pero su versión también es. La documentación es la que es. Sí, pero entiende que. Dos más dos son cuatro, no cinco, eres economista. Que yo no me voy a poner a cotejar la documentación ahora. Pues deberías. Tan hecha de televisión española, ni siquiera. Sí, sí. Vale. ¿Te das cuenta del símil? Sí. La analogía. Puede ser muy parecido. No, no es igual. Vale, pero que. Si le hemos invitado a dar la charla, ya. Quizá por error, no lo sé, yo no la he invitado. Pero pues si quieres te dejo la documentación, sí, que para que veas el error que tiene, que estáis cometiendo en dejarla ya de conferenciante. Yo no me puedo poner. Va de víctima cuando es una víctima. Yo no me puedo poner a examinar en un sumario judicial ni nada. Entonces, tenemos que empezar la charla, llevamos un cuarto de retraso y si la ponente me pide que dos personas que están en la sala. Eso sí, perfecto. Si yo ni conozco a la ponente, ni conozco vuestro caso, ni nada. Pero de acuerdo, porque veas que... Sí, es perfectamente. Si yo no os digo que no tengáis razón, si la tiene ella, no. Sí. De hecho, ¿cuándo ha salido? Ya verás cómo dice el, que... El caso no lo conozco. Yo sí. Dime, Juan Ramón. Juan Rayo. @gmail.com. Vamos porque no quiero meter aquí ningún compromiso. Espera. Hay una carpeta, gracias. Un añadido nada más para que le tengas en cuenta. Hemos tenido como una expectante. Podemos hablar en voz alta. Es policía. Entiende todos estos temas, ahora charla sobre él, únicamente que sepas que hay la opción de que hay una persona, una mujer también, que viene con nosotros, que puede contestar preguntas. Termino. Voy a aprovechar ya tu ofrecimiento, perdón. Te dejo esto, a ver, búsqueda en YouTube con César Vidal, entrevista a Francisco
Kiko Kubaski soy yo. O busca también, César le gustó mucho, ¿sí? Aunque reconozco yo no soy el autor. Insiste en autor, coño, diciéndole tú que yo lo acabo. Pero hay, es que no me acuerdo el titular exactamente, pero pone, era algo así, Pro Justicia desmiente las mentiras del país. Esto lo encuentras en Libertad Digital, ¿eh? Yo porque algo que sí, de esa gente, ¿no? Sí, ¿vale? Pero... vale, voy. No, ya me voy, perdona. No, no te... Me voy, no quiero meter más. Pero, o sea, también que te entiendo perfectamente, yo, aunque no te... Desde la ignorancia no puedo tomar partido, pero aunque ella es la ponente... Después de tu episodio en Televisión Española me sorprende mucho esto, pero bueno. Y aprovechando que está la señora policía... Perdón, voy a dar una tarjeta. Vamos a ver. ¿Quién es la policía? No, bueno, pero está jubilada y no viene a... Ya, pero algo de leyes habrá. Como policía. No, si es para que... para que vea que no miento. Luego se lo preguntáis a la ponente. La ponente vive en Las Rozas, a 200 metros de un cuartel de la Guardia Civil. Ha puesto una denuncia el miércoles, noche del miércoles... No, perdón. Ha puesto una denuncia la noche del miércoles por violencia de género contra sus parejas desde hace 3 años. Su pareja tenía una novia y ahora se ha casado con una segunda novia, con la que hoy está, por cierto, de banquete de primera comunión con su hijastra. Sí. Déjame, termino. Sí, importa. Termino. La ponente vive en Las Rozas, a 200 metros de un cuartel de la Guardia Civil. La violencia de género estipula que el juzgado competente es el del domicilio de la víctima. ¿Sí o no? El juzgado competente para ver el pleito es el del domicilio de la víctima. ¿Del domicilio de la víctima? No, domicilio de la víctima. Bueno, pues la ponente, en vez de ir a denunciar al cuartelillo que está al lado, para que se vea hasta qué punto, en fin, bueno, me ahorro los epítetos, no va al cuartelillo de al lado, ni se va al juzgado de Majadahonda, que es el competente, el partido judicial. Se viene a Madrid capital y no va a la comisaría de policía. No va al juzgado de Plaza Castilla, al juzgado de guardia. ¿Dónde va? Al cuartel de batalla de la Guardia Civil, donde hasta hace 4 meses el supuesto maltratador prestaba sus servicios como guardia civil, con toda la mala intención de hacer todo el daño posible. ¿No te importa quién te está hablando? ¿Te va a dar una conferencia? ¿Que miente como más que habla? No, sabes lo que dice una conferencia, no son datos personales. Bueno, vale. Ya, pero es que si la conferenciante dice, hace lo contrario de lo que vais a escuchar, de lo que dice, creo que eso es significativo y eso hay que ponerlo sobre la mesa, es decir, vamos a ver, tú me estás dando una conferencia, es una cosa cuando tú estás actuando de manera contraria. Esto es incoherente y es intolerable. Yo recuerdo en Alemania un señor ministro que dimitió porque plagió un párrafo. Ya no, me voy ya, perdona. ¿Perdona? Pues otras personas que esta ponente nos va poniendo a caer de un burro a nuestras espaldas. No, pero como ha dado razón de ello, ¿tienes usted personalmente? Ah, pues... Pro Justicia. Si quieres los das y se lo buscas en internet. Sí, así también, ¿vale? Contrastan las versiones. Vale. Y vuelvo a repetir, tanto el espectáculo... Los dos, o sea... Ya, pues no hacemos nada, esto sería. ¿Entonces tú te quedas? Bueno, lo cortaré en todo. Es tu pasaje del telesector. Cuando tenemos charla, o es decir, lo único que podemos hacer es ofrecer la charla y que la gente contraste las informaciones. Pongámonos en ciencias. Imagínate que viene a la charla una persona que dice que es físico nuclear y que ha inventado la bomba atómica, sí, y resulta que no pasa de parvulitos. La hemos invitado nosotros, quizá con error o no, pero la hemos invitado y tiene el derecho después de la invitación a la charla. Bueno, tengo tu correo electrónico, te lo mandaré para que veas. Muchas gracias. Sí. Cómo miente mi padre víctima cuando es ella la víctima. Bueno, muchas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vale, era lo que quería. Vale. Hachis, bueno, ha salido el plan. Ha salido bien. Estaba previsto que era una de las opciones. Bueno. Que no nos quisiese dar la conferencia y pidiese que nos expulsasen, que era lo previsible. Ya te lo he dicho, cuando ha salido. Es que se ha cambiado la cara cuando te ha visto. Y la segunda opción era que aguantase, que no aguanta, claro. Montador de pollo ha venido. Claro, es que si aguanta es mucho peor para ella. Entonces, como tonta no es,
si me aguanto con este tío aquí, no, me la va a formar al final y en mi presencia es mejor. Se emocionó que... cuando lo ha visto, se ha dado cuenta claro. Que... Es que también no de mí también va diciendo burradas, que soy un maltratador, que estoy loco, que debe ser verdad, eso sí. Sí, yo también. Y claro, la paciencia tiene un límite. Claro, pero tú te has dado cuenta cómo...